Estamos felices de estar aquí y más felices aún de saber que el próximo año volvemos con Centroamérica Cuenta y también felices de ver a tanta cara de amigos, tanta gente conocida y la acogida que ha tenido el festival en esta ciudad con una oferta literaria enorme, por lo cual es un gran reto para nosotros poder estar aquí contando desde este pedacito, esta cinturita de América. Bueno, ahora vamos a tener un relevo, porque esto es como en béisbol, cambia el line-up, nosotros tenemos un lenguaje bastante beisbolero. Aquí tenemos a nuestra maravillosa Marta Sanz, beso Chema. Bravo. Un aplauso. Nuestra grandísima Yoconda Belli. Dos Premios Nobel tenemos a Carlos Fonseca Grisby. Y al grandísimo, aunque sea pequeño de tamaño, William González, que es un poeta nacido en Nicaragua, en español de adopción, ¿verdad? Quien además ayer recibió el premio, a ver, este es su primer libro. Y ya nos va a contar, huele un poco, pero bueno, vamos a comenzar. La idea es que Marta arranque, ¿verdad? Luego vamos a tener, seguiría Carlos, Yoconda, que va a presentar, después va a introducir unas primeras palabras para presentar a William, que es por primera vez está en Centroamérica Cuenta. Así que yo no los atraso más. Les agradezco un montón y aquí los dejo con estos versos que cuentan, porque la poesía cuenta y tiene un lugar muy importante en Centroamérica Cuenta. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo El el micro, mundo, muchas Marta, gracias. Ay, perdón, un micro. No, no os preocupéis, yo tengo muchas tablas. Lo como tienes que Rafael. subir, lo tienes que subir. ¿Así? No, enchufar, digo. Ah. Con los dientes para arriba. ¿Así? Así. Sí. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí con estos compañeros poetas jóvenes y estas compañeras poetas jóvenes también, ¿eh? Porque siempre, siempre lo somos. Yo no sé qué leer. Porque claro, escuchando a Nuria, escuchando a Luis, escuchando a Carlos, digo, ¿y ahora qué leo? Yo tenía pensado leer una cosa, pero digo, pues ahora voy a leer No, otra, pues no, pues estoy voy a leer agua. la cosa que tenía pensada, pero porque si no vamos a estar aquí 20 horas y tampoco, mira, ahora se me va. Y tampoco es plan. Qué desastre. Ya está, muchas gracias. Bueno, os voy a leer un texto que forma parte de Clavícula, que al mismo tiempo forma parte de este libro que se llama Corpórea. Es lógico que la clavícula esté en la corpórea. Y bueno, pues eso es un texto al que yo le tengo especial cariño, porque en Clavícula yo quería hablar de los dolores del cuerpo de una mujer privilegiada, del primer mundo que no por el hecho de ser una mujer privilegiada pierde su derecho a la queja, pero yo quería contrastar esa queja y ese cuerpo con el cuerpo de otras mujeres todavía menos privilegiadas y que quizá pues nunca tienen voz y cuando hablamos de ella la retratamos con condescendencia. Lo peor que podíamos contemplar lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Una niña sucia y semidesnuda nos pide dinero. Según nuestros cálculos de observador bien nutrido, cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pediatra, un economista, un telepredicador y un gastrónomo. La niña no puede tener más de 4 años, aunque quizá ya haya cumplido 9 o 10 y no beba leche o fume a escondidas. Si la magia y la poesía nos ayudan a digerir la escena, tal vez la niña no sea más que una viejecita disfrazada de baby doll en Manila City antes de colarse en el jeepney que la conducirá a un burdel o a un pudridero para pintarse las uñas y esperar al turista. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pederasta, un patriota, un hipocondriaco y un ministro de Dios o del interior. Si la magia y la poesía nos ayudan, tal vez la niña sea una octogenaria que ha pasado por 1000 estiramientos y operaciones y se ha quemado las palmas de las manos para que nadie la identifique como reconocido miembro del AMPA mendicante de Manila. Pedimos que la poesía nos ayude,
pero la niña es una niña de Manila que da golpecitos en el cristal de nuestro taxi y nosotros la vemos como frágil criatura de huesecillos de ave y ojos de cordero. Recibo en mi móvil un mensaje perentorio de Amnistía Internacional que borro casi tan vertiginosamente como ruego que la poesía me ayude. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un sommelier, un meteorólogo, un futbolista y un bardo para no ver a la niña puta, niña puta, niña mendicante de Lampa de los pobres de Manila City que lleva en los brazos a un bebé guapísimo de redonda, gorda cabeza. Una costra de mucosidad gris le cubre el turgente pellejo. El bebé le cuelga a la niña de la cintura y parece que va a caérsele. Tememos oír el sonido de un odre que se estampa contra la calle embarrada, porque cada occidental cuando viaja esconde en la cartera un diapasón para identificar el la puro entre cualquier otra nota y también guarda un ingeniero de caminos, canales y puertos. Alguien que mide y compara, sin pararse a pensar por qué unos hombres tienen las piernas más largas que otros o por qué en Manila las niñas te miran con humo mientras golpean con los nudillos de ave el cristal de la ventanilla del taxi. Lo peor que podíamos contemplar lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Gracias. No, tú pasas los 6 minutos. Bueno, pues voy a leer un fragmento de un poema que en este momento se lo voy a dedicar a Carlos Pardo porque fue culpa suya, en realidad. Él me invitó a una actividad muy corpórea, muy corporal, muy física, y entonces yo escribí un sermón del cuerpo. Voy a leer la primera parte de ese sermón del cuerpo que de alguna forma debería tener algún reflejo performativo en lo que en las personas que están escuchando. Sermón del cuerpo. Ahora que siento que me penetra el espíritu de Samuel L. Jackson en sentido recto y figurado, su negra polla ya flácida y la voz de su doblador impregna mis cuerdas vocales y llena de furia la oscuridad de mis ojos, ahora que siento que he visto una luz que no es la de ectoplasmas ni arcángeles, sino la de la resurrección de la carne a la que aspiraron los místicos y Graham Greene, ahora voy a hablaros del cuerpo, que siempre es mi cuerpo y todos los cuerpos con los que cohabitamos, nos calentamos, nos infectamos, nos reconocemos. Mira el efecto simpático de la sonrisa del niño y de la niña al rico helado de piña y entiende de una vez que la muesca de tu risa no es la que te hace única entre las mujeres, sino la posesión de una arcada dentaria total que te diferencia de las orcas nadadoras y de las enciclopédicas lechuzas. En este mismo instante debemos reconocernos en el torso de la derecha y en el torso de la izquierda. Es el momento de darnos la primera paz. Démonos la paz sin la pudibundez de siempre. Démonos la paz con dulzura o a restregones, sin la cicatería de la mano que aprieta blandamente una mano extraña. Démonos la paz como siempre quisimos dárnosla. Primera paz del cuerpo que se atreve a jugar al twister, tornado o Kama Sutra. Paz palpitante y palmípeda, os propongo. Una paz gimnástica para vencer la timidez. Al fin y al cabo, hablamos del cuerpo. Rodilla derecha con rodilla derecha, mano izquierda en oreja izquierda de quien esté a vuestro lado. Venga, daos esa paz. Marta, Marta, despierta muchas ganas de saber a qué te invitó Carlos después. Pero también les puedo decir que el poema tiene 3 hojas más y que es muy, muy gimnástico. Muchas gracias. Tenéis otro aquí. Él quiere ese. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Te tengo el micrófono.
No, voy a tratar. Si no, si veo que me dificulta. Gracias a los poetas por leer también. A mí me gusta mucho leer poesía, así que estoy contento de tener la oportunidad aquí de leer dos poemas de mi libro, Rilke y los perros. El primer poema es un poema sobre rinocerontes. Y viene, o sea, fue escrito a raíz de un artículo que leí en el New York Times que salió hace como 2 años, los rinocerontes blancos. Como algunos de ustedes sabrán, de los cuales solo quedan 2 hembras, ¿no? Ya no existen los machos, ¿no? Entonces inevitablemente se van a extinguir a menos que se nos ocurra algún modo, ¿no?, de hacer que se reproduzcan. Y en ese momento yo pensaba en cómo los animales que ya se han extinguido por culpa de la humanidad luego forman parte del imaginario, ¿no? Entonces el poema, el juego del poema es pensar que luego esos animales entran al ámbito de la ficción de alguna manera. Aquí va. El rinoceronte es un animal imaginario, como el mamut, el tigre de Tasmania y el todo. Al ver uno, Marco Polo pensó que miraba un unicornio. Era, después de todo, un animal cuadrúpedo de un solo cuerno. Alberto Durero hizo un grabado de un rinoceronte que nunca vio, y en lugar de piel gris y gruesa, le puso armadura de caballería pesada o de ariete. Un buque blindado, solitario en la llanura, el rinoceronte imaginario de Durero, que además tiene el rostro triste, como si supiera que los rinocerontes blancos también se convertirían en animales imaginarios una vez que se extinguiera el último macho de la especie. De manera que ya pueden quedarse ustedes con sus hipogrifos, sus dragones y sus chupacabras. Yo me quedo junto al rinoceronte de ojos melancólicos y apenas entornados, como los de sus guardianes, que tienen ojeras más largas que las del primer amor y que protegen de los cazadores furtivos a las últimas rinocerontes blancas que iluminan la noche por abajo, como lo hace la luna por arriba. Bueno, ahora voy a leer uno que se llama Cuerpos Angelicales. Y el contexto de este poema es que yo lo escribí cuando estaba saliendo mucho con una amiga con la cual nos pasábamos muy bien, pero nunca en realidad pasaba nada. Un amor vegetariano. Y al mismo tiempo yo estaba leyendo este poema del poeta inglés John Milton, que se llama Paraíso Perdido, ¿no?, que narra como la guerra entre el cielo y el infierno. Y por supuesto, todos los personajes más interesantes de ese poema son los del lado infernal, ¿no? El diablo es mucho más interesante que Dios, etc. Pero al mismo tiempo yo me di cuenta que los ángeles de Milton son particulares, son como más complejos a nivel corpóreo y otras cosas que te van a escuchar en el poema. Y también en ese momento me crucé con un poema de Sharon Oates, de la gran poeta norteamericana, en la cual ella habla de la voz lírica está casada y habla con un hombre que también está casado y hablan todo el tiempo, pero tampoco pasa nada. Y hay un verso ahí en que ella dice como tal vez se amen los ángeles. Entonces ese es como el detonante que me lleva a escribir el poema. Cuerpos angelicales, como los ángeles de Milton, que tienen 6 alas y vuelan entre las regiones del tiempo, hablamos toda la noche, sin tocarnos, compenetrados en espíritu. Como los ángeles de Milton, que hacen la digestión paradojalmente, volviendo lo corpóreo incorpóreo, porque su Dios es Dios de los apetitos, cenamos juntos y bebimos vino sin tocarnos, compenetrados en espíritu. Como los ángeles de Milton, cuya forma volátiles a voluntad pueden hacer metamorfosis, y si quieren mirar se trocan su cuerpo en un solo ojo sin párpado, nos miramos morosamente, pero sin tocarnos, compenetrados en espíritu. Como los ángeles de Milton, cuyos cuerpos aéreos están en constante mudanza, y reaccionan a cada circunstancia del universo, me deshice de mis bajos instintos esa noche en que rozamos mente con mente, sin tocarnos, compenetrados en espíritu. Y hoy no puedo dormir, y uñas me crecen, y vello
y rezongo y rondo recuerdos y gruño. Estoy como Marta, bueno, hola a todos y gracias por recibirnos en la librería, famosísima librería Alberti. Yo estoy que no sé si voy a leer lo que voy a leer, pero bueno. Yo estoy en unos poemas de una parte de mi vida donde estaba celebrando el hecho de ser mujer. Porque últimamente ya no los leo mucho y pensé que valía la pena recuperarlos, volverlos a leer, porque además me alegra y me hace sentirme bien. Este se llama Secreto de Mujer. A cierta hora del día, a ciertos días, la noción de ser hembra emerge como espuma y sube hacia los contornos de mi cuerpo. Plexo solar, muslos, brazos, se esponjan de una sensualidad que va mucho más allá del sexo. El regocijo interno, el perfecto balance del alma y cuerpo, me dota de un aire de águila y paloma, desde el que se me otorga percibir la exacta redondez y tersura de las cosas. Desde los tobillos, un efluvio circular asciende a los sentidos, como si habitada por el antiguo poder de lo femenino, dejara yo de ser material y limitada para transmutarme en el ala del ave que tensando los músculos vuela íngrima y absorta hacia el sol. ¿Quién dijo que soy débil? ¿Quién se atrevió a compadecerme? En esos momentos del impúdico goce de saber qué soy, pienso que debería, por decoro, taparme el rostro, el brillo sostenido directo de los ojos, para que ni los hombres ni los animales domésticos del vecindario, intuyendo mi olor a pájara, a semilla germinada, salieran en pos de mí, queriendo poseer la esencia de mi fuerza. Como toda mujer que se precia de serlo, cierro con un candado de llaves imposibles la secreta noción de mi poder y aparezco ante los demás sin delatarme. Recuerdo el terror de las primeras arrugas. Pensar, ahora sí, ya me llegó la hora. Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara, aún en medio de la más absoluta seriedad. Yo frente al espejo intentando disolverlas con mis manos, alisándome las mejillas una y otra vez sin resultado. Luego fue la mirada furtiva del reflejo en los escaparates, preguntarme si la luz del día las haría más evidentes, si el que me observaba desde la otra acera estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, incólume ante el paso del tiempo. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado, como una estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables por envejecer, como si la pasada la juventud de la belleza apenas nos quedara que ofrecer y debiéramos hacer mutis, salir y dejar espacio a las jóvenes, a los rostros y cuerpos inocentes que aún no han cometido el pecado de vivir más allá de los 30 o los 40. No sé cuándo dispuse rebelarme, no aceptar que solo se me concedieran como válidos los 10 o 20 años con piel de manzana, sentirme orgullosa de las señales de mi madurez. Ahora, gracias a estos razonamientos, cada vez me detengo menos frente al espejo, paso por alto la aparición de inevitables líneas en el mapa de vida de mi rostro. Después de todo, el alma afortunadamente es como el vino, que me beba quien me ame, que me saboree. Ese se llama No me arrepiento de nada.
Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera me he pasado rebelando contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal. Ser la niña buena, la mujer decente, la Yoconda, irreprochable, sacarme 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma. Transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo el Piaf. Pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, nomás abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que por mi madre y contra ella me gusta ser. Voy a tener el enorme placer de presentar al más joven de los que estamos aquí, William González. La gran tradición de la poesía nicaragüense que arranca con Darío y produce a través del tiempo generaciones con nombres como Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, Vidaluz Meneses, Michel Naglis, para mencionar algunos, continúa hoy con poetas como los que están en este recital. Carlos Fonseca Grisby y este novísimo Nica español, de poesía joven Antonio Carvajal, con su libro Los Nadies, que escribió entre los 11 y los 17 años en España, donde emigró con su madre a mediados de los 80. Desde su conciencia y su experiencia de crecer en un barrio obrero de Madrid, la poesía de William observa el tejido de identidades forjadas en la vida nómada, en el desarraigo de quienes exploran una realidad nueva, donde coexisten la zozobra, la nostalgia y la esperanza. A sus 22 años, William usa su voz poética para hurgar en esos nadies las raíces de su propio pasado. Así asienta a punta de palabras las fundaciones de una identidad que se hace española sin descartar sus orígenes nicaragüenses. Felicitamos a William por la aparición de su libro Los Nadies en la editorial Hiperión. En él se conectan a través de la lengua las dos grandes tradiciones poéticas, la española y la nicaragüense. Adelante, William, y muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver qué digo ahora, ¿no?
Bueno, he de decir que para mí, cuando conocí a Yoconda y a Marta Samos, bueno, soy lector de ellos, de ellas, perdón, fue como conocer a Jesucristo. me puse, parecía que, e incluso te llevé el libro, que me lo firmaste. Sí, es hasta ese modo de fan llegué, pero bueno. Yo acabo de llegar de Granada, si escuché rugidos, son mis tripas. Estoy muy bien de hambre. Presentamos ayer Los Nadies en Granada, en Albolote. Está recién salido del horno, lleva un día. Y también dar las gracias a Lola, a Claudia por invitarme al Festival Centroamérica Cuenta, pero no será la última. Y gracias a todos por estar aquí. Bueno, como ya he dicho, Yoconda, Los Nadies es un poemario que escribí de los 11 a los 17 años, más o menos. Yo soy de Carabanchel, ¿hay alguien de Carabanchel por aquí? De Gel, concretamente. Y nada, trata de diversidad de temáticas como la inmigración, la pobreza, el tema de las empleadas de hogar, mi madre es empleada de hogar. Y voy a empezar con un poema que se llama Lejía, que está dedicado a las empleadas de hogar, que justamente Antonio Carvajal me dijo que lo único que me pedía era que todos los sitios a los que fuese empezase leyendo Lejía. Así que hasta el día que me muera seguramente... Lejía. A las empleadas de hogar latinoamericanas que cuidan mayores y limpian edificios. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca devastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico. Este se titula España y lo escribí en una situación curiosa porque fui a Mirasierra, que es un barrio donde los chales son de medio millón para arriba. Y es curioso porque, bueno, os lo leo directamente, se titula España. Mientras hago de canguro en Mirasierra. El portero me pregunta cómo se ve España en los ojos de un extranjero. Tiene curiosidad por mi retina. Le encantaría introducirse donde las pulsiones eléctricas transmutan en figuras. Dentro de mí retengo la silueta de una España trabajadora, obrera. La España dictatorial y monárquica. La España de Garcilaso y Quevedo. La España de Zambrano y Josefina. La España de las erratas y hambrunas. La España con su cola de parados. La España del universitario sin futuro. La España de las becas, becas MEC. La España de los sabios en cuneta, la España del exilio, Alberti, Cernuda, León Felipe. El portero me pregunta cómo se ve España, así, desde mi pupila extranjera. España se ve encallada su historia, la amargura de unos es la alegría de otros. Nie, esto lo introduce una cita del Ministerio del Interior. Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España, serán dotados de un número personal único y exclusivo de carácter secuencial, el NIE. Así que se titula NIE. Dos letras, siete números, un código informático de seguridad, un himno doloroso, la bandera sin asta. No seréis extranjeros encubiertos, si abandonáis lugares, ciudades y personas, abandonáis canciones, recorridos, amores, incluso abandonáis libros a mitad de página. Emigrando, emigrando se nos pasa la vida. Este se titula Menas y está introducido por una frase de un rapero que se llama Ergo Pro, que dice, ese al que tú llamas Menas se llama Sufián. En el centro de menores ayudo a los chicos a aprender español. No logran distinguir el tú sin tilde del tú que lleva tilde. Hablan con verbos en infinitivo, salir, comer, estudiar, descansar. Las normas gramaticales no importan. Un verbo, solamente un verbo basta para solicitar comida, techo. Guinea, Mali, Marruecos, Vietnam transcurren por sus venas. Escapan de la guerra y su fiereza, de la cruda extorsión y de las mafias. Aquí se enfrentan al desprecio cínico, ese mirar por encima del hombro. Al juzgar por juzgar,
Hoy los chicos han escrito poemas, y no, no son de amor. Los versos que recitan intentan descifrar el calvario y menosprecio que enfrentan. Y para acabar voy a leer Guardabarranco, que está dedicado a Nicaragua, nuestra ave nacional. Guardabarranco, dime, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué evitas mirarme? Mi linda Nicaragua rodeada de lagos y volcanes. Vos, en medio de un cinturón de fuego, sonriendo al guardabarranco que posa su cola pendular tornasolada en tus aguas. Vos, madrugada serena, compacta. Vos, mi valiente y termal guerrilla. Muchas gracias.